face on. I need a seat on that phone. Go big or go home. Go big or go home. Go big or go home. Let's go, go big or go home. Hey, saludos, muy buenos días a toda mi gente de YouTube. Ya saben que les habla su amigo de siempre, Frankie Armor. Bienvenidos a todos a nuestro canal. Y como siempre, dándole las gracias a todas esas personas que se han suscrito. Ya ustedes saben, ya son parte de nuestra familia en cuanto a los productos de The Rock Under Armour. Y hoy les voy dejando saber de antemano, ¿verdad? Con anterioridad de... espero el domingo ir a Disney Springs, ya que varias personas me han hecho la pregunta de que si puedo ir o cuándo voy a ir a Disney Springs para darles, ¿verdad? Un update, ¿verdad? Como ponerlos al día de los productos que hay en tienda. En cuanto a las mochilas, mi gente, yo les aconsejo que las compren mejor online o si tienen familia acá en los Estados Unidos, que vayan a los outlets y las pueden conseguir un poquito más económicos, porque en la tienda, por lo menos acá en Dick's, si se dieron cuenta el breve video que les compartí, está todo a precio regular. Y hay algunos de esos bultos, mochilas, backpack, ¿verdad? Como les conoce el nombre que le tengamos, ¿verdad? A nuestros países en cuanto a estos bultos, están a precio regular, mi gente. Y online hay algunos que están en especial o descuento, así que les aconsejo que adquieran las cosas online, mi gente. Muchos de estos productos también allí, ¿verdad? Que pude ver en Dick's. Obviamente en la nueva edición va a estar todo a precio regular. Ahí no hay ninguna opción o alternativa, ¿verdad? De poder conseguir algo. Igualmente las sandalias, ¿verdad? Las sandalias. Nosotros decimos, los boricuas hacemos chancleta. Las sandalias, ¿verdad? Las chancletas o las slides. También hay algunas que están en descuento online, así que toda persona que esté pendiente a ellas pueden aprovechar. Hay unas que son negras y el logo del Bull es en rojo. Esa salió para esta edición de los tenis Blood, Sweat and Respect UFC, así que se ven bastante llamativas. Esas otras que quizás ordenen un futuro. Pero como tengo la que es negra con gris, pues como que otra más igual, como que no sé, estoy en la duda todavía. Y nada, mi gente, eso es lo que he visto de diferencias entre Under Armour y Dick's en los websites. Under Armour tiene mucho más productos en descuento. Obviamente sabemos que son de estas ediciones anteriores, ¿verdad? Esta, la de Iron Paradise, la de color naranja, etcétera, etcétera. Hay algunas que están volviendo a salir, ¿verdad? En online, que son las de las que son como de Hawái, ¿verdad? Esa edición de Hawái, las Top Tank. De igual manera, están saliendo nuevamente en descuento. Obviamente son size o tallas en específico, ¿eh? No es que salen todas las tallas para todo el mundo, no, son algunas en específico que están que salen y las tienen en descuento, ok, mi gente. Así que nada, voy a compartir este producto hoy con ustedes. Me corrí el chance con este producto porque fue a través de Amazon. Según las fotos y todo, es original el producto. ¿Qué pasa? Que en la compañía donde yo trabajo, cada cosa que tú hagas, o por tiempo, ¿verdad? Depende de lo que tú hagas en el trabajo, papeles, bla 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 bla, pero ellos te dan puntos y esos puntos tú los puedes utilizar allá en Amazon. So, tuve la curiosidad. Chris Bumstead se me coló. Últimamente no se me están mezclando los videos, pero anyway, ese es uno que me gusta mucho últimamente, ¿verdad? Y estoy siguiendo parte de su rutina y honestamente me ha beneficiado bastante. Anyway, seguimos con el tema. Y el detalle de este, ¿verdad? De este producto es que, como les decía, en la compañía, pues, uno va ganando unos puntos, los vas acumulando. Y cuando entré al Amazon,
Da la casualidad que me dio con curiosidad, yo dejo ponerla a ver dónde era el mall, etcétera, etcétera. Y da la casualidad que sí aparecen productos de D-Rock que puedo utilizar esos puntos de la compañía. Así que tomé la decisión, ordené este producto, a ver qué tal. Según en la foto, era todo original. Este pantalón, ¿verdad? Es corto, un pantalón corto que está aquí. Yo llegué a ordenar el que salió en la edición, que es azul, ¿verdad? El Team Rock, que es parecido a este, que es como si fuera de boxeo el pantalón. Así que, nada, lo ordené. Y vamos a ver qué tal, ¿verdad? Vamos a ver ahora mismo qué tal o qué original o qué detalles podemos encontrar en él. Porque honestamente volví a buscarlo en fotos viejas de online, etcétera, y no aparece. Ya no aparece este pantalón. Pero me recuerdo que llegó a salir, eso sí. Así que ya saben, mi gente, adelanté el producto. Es un pantalón corto, así que nada más y nada menos. Como ese chavo del 8 se me chispoteó. Así que, ¡boom! Mi gente, aquí está. Como quiera, ya saben. Aaron Paradise. Es blanco el pantalón. Lo que sí me di cuenta en Amazon es que hay cositas o colores en específico, ¿verdad? Obviamente no va a ser como el website de la Under Armour. Viene bastante apretado. Pueden ver. Esta es la bolsita que vino. Y me gusta porque es bastante grande, ¿verdad? Ancho, no es corto, apretado. Y aparentemente, ¿verdad? Es lo que estábamos esperando en él. Así que, ahora sí, mi gente, nada más y nada menos. ¡Boom! Aquí está el pantalón corto. Aaron Paradise, mi gente. Es bastante ancho la costura. Déjame echarme más para el frente. Es bastante ancha la costura. Esto es una de las cosas que siempre ya me acostumbré en averiguar o mirar en los productos de D-Rock. ¿Pueden ver? Bastante ancha la costura. Estira bastante bien. Todo bien cosido. Pueden apreciar, ¿verdad? Esta parte de aquí, esta parte de abajo y de arriba. Todo bien cosido, bien chévere. Así que, vamos por aquí. Esta es la parte de atrás, obviamente. También. Pueden ver, pueden apreciar. Bien, bien chévere, mi gente. Ok, vamos a la parte inferior. La tiene inferior izquierdo, tiene el logo de Under Armour y es cosido también. Pensé que era pegado, honestamente. Pero el pantalón, ¿verdad? Son de estos, por decirlo, como si fueran los pantalones de jugar baloncesto, que son de muchos hoyitos o huequitos o de mallita. Que te ayuda a mantenerte fresco. Si se dan cuenta, la pueden apreciar. Es como si fuera de baloncesto el pantalón. Ese estilo. Ok, y aquí en la esquinita, ¿verdad? Tiene el espacio del cosido. Si damos cuenta, ¿verdad? El cosido se ve bien, bien limpio. No se ve parte deshilada ni nada. Todo bien chévere, mi gente. Me corrí el chance, vuelvo y les digo, porque fue unos puntos que yo acumulé en la compañía donde yo trabajo y tomé la decisión de ordenar este pantalón, ya que no lo tengo. Pueden ver todo bien limpio, mi gente, el cosido bien limpio y el producto, ¿verdad? O el logo también es cosido, ¿ok? Bien chévere. Igualmente en el otro lado del pantalón. Aquí mostrándoselo bien limpio, mi gente, bien chévere. Obviamente, al ser así, pues, súper fresco. Es bastante liviano. Pantalón, todavía que hay algunos que son estos que son de telas. Que inclusive el mismo producto te lo dice que es heavyweight, ¿okay? Que son pesados. Donde te los amarras. Oh, chévere. Ok, ya me está convenciendo de que es original. Algunos no lo traen, ¿verdad? Y otros sí, lo hemos visto por experiencia. Pero aquí está la parte
de arriba de los cordones. Y miren, mi gente, tiene el logo de Under Armour en ambos. Así que me da a entender de que sí es original hasta el momento. Vamos a ir por dentro. Vamos a virarlo. A ver. Ok. Es medium. Hecho en Vietnam. Otro detalle, ¿verdad? Otro punto a su favor. 100% poliéster. Y este, obviamente, el diseño, el logo de Under Armour. Dice, ¿verdad? Lo mismo, mi gente. Utilizar colores similares y no usar suavizantes. Y tiene este otro detalle que sigo también en los productos, aunque ustedes no lo crean, mi gente. Esto es algo que siempre también busco y miro en los productos que esté. Esto es algo también que me ha ayudado a saber también en cuanto a detalles de la, ¿verdad? Que sea original el pantalón, la camisa. ¿Okay? Estos detalles tan simples, especialmente este. Aunque ustedes no lo crean, yo mi personal, no es que la gente han dicho o lo he visto, no. Yo mi decisión personal es que tenga este papelito. No es nada importante, no es nada que me dé a entender algo, pero aquí, esto, ¿verdad? Tiene el square, el scan square, el cuadrado, y dice, ¿verdad? El website, www.underarmour.com. Y tiene, ¿verdad? Muchas letras abreviadas. Y esas son cositas que yo me dejo llevar dentro, ¿verdad? En los productos. Y aquí también, ¿verdad? Dice que es medium, suelto, hecho en Vietnam. Y el logo de Under Armour. Así que entiendo yo que este pantalón, este producto que ordené en Amazon, sí es original. Ok, y está el logo, ¿verdad? Dwayne Johnson, y este es el precio. Obviamente yo no di esta cantidad de puntos, ok. Pasa que mis puntos en el trabajo vienen siendo dólares, ok. Y dice, ¿verdad?, que es para hombre medium y que es suelto, y tiene, ¿verdad?, las letras, ¿verdad?, o las cositas de las palabras de motivación también. Esta que es en español, ¿verdad? Se lo voy a leer rapidito. Dice, confección para el trabajo duro. ¿Okay? Project Rock es un movimiento de personas dispuestas a dar lo mejor de sí. Trabajamos para ser quienes queremos ser. Encontramos fuerza en la lucha. Alegría en el cansancio, emoción en el desafío, siempre reconociendo que el proyecto de sí mismo nunca está terminado, porque siempre queda más trabajo por hacer. Con Under Armour diseñamos este conjunto deportivo para trabajar tan duro como tú. Ahora salgamos a divertirnos, ¿ok? Así que ya ustedes saben, mi gente. Me da a entender de que el pantalón sí es original por todos esos detalles, mi gente, ¿ok? No es porque diga aquí Aaron Paradise tiene el logo, oh, es original. No, eso no es. Yo siempre busco las cositas por dentro. Los stickers, los detallitos, las descripciones. Eso es lo más que yo me dejo llevar. Y saber si realmente es original o no. Vuelvo y les digo, me corrí el chance, lo ordené, ¿verdad? No pagué eso, o sea, no di los puntos por eso, ¿ok? Yo creo que fue la mitad o un poco menos de mitad. Ya lleva ratito que lo había ordenado. Y fue que como está en la envoltura que llegó en este papel, imagínense, ya se me había olvidado por completo el producto. Hasta que pues lo encontré ahí. Así que voy a ponérmelo, mi gente, para que vean, ¿verdad? Tengan la idea de cómo queda, cómo luce. Ya saben, muchas veces yo en estos productos soy size medium. ¿Por qué? Porque yo soy, ¿verdad? Tengo bastante cadera, tengo bastante glúteo. Ya que, pues, años anteriores siempre era baloncesto, 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 ¿verdad? Y sabemos que
Todos estos tipos de deportes que tienen que ver, ¿verdad?, con correr, brincar, etcétera, pues vas creando, ¿verdad?, caderas y glúteos. Como todo ejercicio, todo deporte, así que pues son las razones que siempre la mayoría de ellos son medium en mi caso, ¿ok? Así que vengo Jax, mi gente. Ya, mi gente, estamos de vuelta. Este es el que tenía puesto ahora mismo, ¿verdad? Este está aquí, que tiene zipper atrás. El bolsillo tiene un zipper ahí atrás. Ok, mi gente, voy a bajar un poquito la cámara para que puedan apreciar el pantalón. Quedó más abajo de las rodillas, ¿ok? Este pantalón parece que era de las ediciones bastante anteriores. Y quedó más abajo de las rodillas para hacer medium, ¿ok? Vuelvo y le digo, ya esto no está en tienda, ya esto no está online, ¿verdad? Los productos de D-Rock, ¿verdad? Me refiero a los websites, perdonen, a los websites. Pueden ver que tiene el logo ahí. Ya esto no está en ninguno de los websites, hasta donde yo sé, solamente, ¿verdad?, como les he mencionado, productos, ¿verdad?, de ediciones anteriores, siempre los van a encontrar en eBay o Amazon. O sea, aquí en lo que es Estados Unidos, no sé si habrá otro website, les soy honesto. Pero ahí es donde casi siempre he visto estos productos. Y apenas este ha sido el segundo producto que he ordenado en todos estos años que llevo coleccionando los productos de D-Rock. Si se recuerdan que fueron los Delta, los Project Road Delta verdes completos. Que eso, ¿verdad? Me contacté con la persona y me fue bien honesto. Así que los adquirí y sí, o sea, son originales. Y este pantalón, ¿verdad?, pues me da a entender de que es original, que ajusta bastante bien, con todo eso queda suelto. Con todo, lo bueno de esto es que no hay necesidad de amarrar, ¿okay? Porque quedan bastante ajustados, así que no son como esos que si sí los tengo que amarrar. Ahí está, aquí está lo del logo, ¿ves? Parecen los de tipo de boxeo, pueden ver, y los bolsillos, eso fue un detalle que no lo compartí anteriormente, pero el bolsillo, se dan cuenta, es bastante profundo, ¿ok? Aquí sacamos la mano, viene siendo más o menos hasta aquí. Son bastante profundos. Obviamente el pantalón, comodísimo, ¿ok? Súper cómodo. Y como me gusta, un poco más abajo de las rodillas, ¿ok? A ver, la parte de atrás. Súper, súper cómodo, ¿ok, mi gente? Así que ya saben, este era un nuevo producto que quería compartir con ustedes hoy. Así que lo más seguro, a lo mejor me quedo con el puesto para estrenarlo. Como un poquito la cámara. Ahí está, ok. Lo más seguro, pues me quedé con ellos para estrenarlos hoy. Así que vamos a ver, mi gente. Vuelvo y les digo, este fin de semana, ¿verdad? Pues es mi fin de semana de cumpleaños hasta el. Tranquilo, pasándola con la familia. Así que ahora temprano vamos para el gimnasio porque no quiero perder el día de entreno. Porque a la vez que salga de aquí ahorita a la tarde, pues ya no es regreso a la casa hasta el domingo por la tarde. Así que nada, mi gente, ya ustedes saben, sí, hasta ahora sigue en pie de que voy a ir a Disney Springs el domingo. Y pues estaré, ¿verdad?, tratando de hacer el video para ustedes como siempre, con mucho gusto. Y ponerlos al día con los productos de D-Rock. A ver si encontramos quizás algo nuevo o algo que nos llame la atención. Y así adquirirlo como mi, ¿verdad?, como digo yo, mi regalo de cumpleaños. ¿Qué, mi gente? Así que nada, como siempre, ya saben. Pulgar arriba, dudas, preguntas en la cajita de comentarios. Ya ustedes saben, siempre estoy aquí para ustedes a la mejor disposición. Y gracias, gracias a muchos de ustedes. Ya me he dado cuenta que están empezando, ¿verdad?, como a compartir las informaciones entre ustedes mismos. Así que eso me alegra mucho, mucho, mucho de que tengan esa iniciativa, de que tengan esa cooperación, ¿verdad?, entre nosotros mismos.
Así que eso es cuando vi estos mensajes en estos días sobre los Project Rock número 5. Honestamente estaba bien, bien contento por eso, mi gente, porque ya veo que poco a poco están teniendo iniciativas, estamos compartiendo informaciones, ¿verdad? Basado a nuestros países donde cada quien, ¿verdad? Vivimos. Así que estoy bien contento por ustedes, mi gente, y gracias, gracias, de verdad. Muchas gracias por esos detalles que me siguen llenando de alegría, de motivación. Son cosas sencillas, mi gente, pero me alegra mucho porque nos estamos ayudando uno a los otros en compartir las informaciones, ¿ok? Así que nada, ya saben. Y de igual manera me consiguen en Instagram por Frankie Armor, ¿ok, mi gente? Así que nos veremos con el favor de Dios ya domingo. Así que hoy vamos a estar haciendo bracitos y retoque al pecho. Ok, mi gente, así que nada, se me cuidan mucho y nos veremos muy muy pronto en el próximo video. Chequeamos.